Hola, mi nombre es Ramiro Serna, nací en la ciudad de Medellín, Colombia, y en esta misma ciudad, en la Universidad San Buenaventura, me formé como psicólogo. Después de haber terminado mis estudios en dicha universidad, tuve la oportunidad de ser docente de educación superior, además de tener mi propia práctica clínica privada. Me especialicé posteriormente en lo que es el análisis de los sueños, las hipnosis, las regresiones, el trabajo en relaciones de pareja, relaciones padres e hijos. De igual manera, luego fui contratado para trabajar con un programa de radio y un programa de televisión en esta misma ciudad de Medellín. En la actualidad vivo en Estados Unidos y me vengo desempeñando como conferencista, como tallerista y abordando todos los temas que tienen que ver con el desarrollo humano. Por fortuna he sido invitado para dictar conferencias en instituciones como el Memorial Hospital de Rhode Island, trabajar con el Bristol Community College, con Ready to Learn, con temas familiares, con el Instituto de Servicio Social de Iglesias de República Dominicana y con muchas otras instituciones como las Great Schools, donde hemos trabajado talleres de liderazgo y crecimiento personal. En la actualidad también vengo trabajando desde el esquema de Life Coaching en el acompañamiento en el crecimiento personal, en el mejoramiento de las relaciones de pareja, mejoramiento en las relaciones de padres e hijos y obviamente la más importante de las relaciones, la relación consigo mismo. Como pueden ustedes observar, una de las inquietudes fundamentales en la actualidad en el ser humano es esa búsqueda para mejorar su calidad de vida. Lo digo siempre con un aforismo oriental: pierdes tu salud y has perdido algo, pierdes tu dinero y no has perdido nada, pero si pierdes tu paz interior, lo has perdido todo. En el fondo, entonces, lo que pretendemos y buscamos a través de este tipo de servicio y acompañamiento es precisamente que usted pueda mejorar su calidad de vida, que usted pueda recuperar su paz, su armonía y su tranquilidad para una mejor condición de interacción consigo mismo y con los demás.